tan siquiera escuchar el partido tranquilo. ¿Cómo vas? A ver, cara lagartija, por favor, desatalo. ¡Desatalo! A ver, Miranda, disculpa. Nosotros nos hemos visto ¿cuántas veces? 3, 4 veces. Y vos me pareces un caballero, un hombre muy correcto. Y yo necesito hacerte una oferta. Ya les dije que no sé nada. Pero si ni siquiera te he dicho lo que necesito, no te he hecho ninguna pregunta. Mira, vamos a jugar algo. Yo te hago una pregunta y vos me respondes. ¿Te parece? Bien. ¿Cuál es el nombre del man que le da la información a los tombos? Hay alguien. No sé cómo se llama. Ni con quién habla. Se comunica con nosotros una vez por semana, pero te juro por Dios que no sé quién es. ¿Listo? ¿Ves? Ahora se puede ir para su casa. Vámonos. No, no es suficiente. A ver. Hablemos del futuro. Pero no del tuyo ni del mío. Hablemos del futuro de ella. Sabemos que tu hija necesita tratamiento. Y un padre haría cualquier cosa por salvarle la vida a un hijo, ¿no? Sabemos que tiene que llevarla lejos si quiere salvarla, ¿no, papi? Estados Unidos. O Cuba. Cuba. Yo he mandado gente para allá. Tienen la mejor tecnología. Sabemos también que no tienen ni un peso para pagar. Yo pago todo. Oh. Esto aquí es lo que sale el avión. Esto aquí es la estadía. Y todo esto aquí es el tratamiento. Es el problema de la pata. Está todo resolvido. Miranda, yo sé que vos sos un hombre leal con tu gente. Y eso habla muy bien de vos. Pero yo pienso que lo más importante en la vida es la familia. Y vos tenés la posibilidad de salvarle la vida a tu hija. Lo único que tiene que dar es su nombre. Y mañana tu hija sale para Cuba. Los médicos se estaban esperando. Pero es que yo no entiendo esto. Supuestamente, yo soy el narco, el hijo de puta, el asesino. Y vos sos el tipo correcto. Y vos no sos capaz de dar un nombre para salvarle la vida a tu hija. ¡Fala un nombre, caralho! ¡Fala un nombre, caralho! ¡Por favor, porra! ¡Caralho! Julio. ¿Cómo? Julio Santana. Julio Santana. Ese no es nuestro capotico. Él les dice a ustedes que tiene un... a su mamá en el geriátrico de IPS. Y que va a visitarle una vez por semana los lunes. Todo bola. Ahí hace contacto con nosotros. Ya van ahora a verificar eso. Pero yo me siento muy orgulloso de vos. Muy bien, Miranda. Muy bien. Dale. Ah, bueno. Me encantan los finales felices. Ahora este hombre se va para su casa y se lo lleva al aeropuerto a buscar sus maletas. Espere. Tienes que pedir un permiso especial para poder irte al trabajo. Abrázame. Venga, abrázame.
permiso más permanente, ¡hijo de puta! Transmitiendo en vivo para todo el país en lo que es el mayor operativo que los agentes de la SENAD están realizando este año en su combate contra el narcotráfico, pero como ya es casi costumbre, lamentamos informar que no solo no han encontrado nada, sino que una vez más nuestras fuerzas han sido burladas y dejadas en ridículo. Nosotros nos encontramos desde las 6 de la mañana, me voy a dar la vuelta un poquitito porque estoy escuchando, hay muchos gritos, los agentes de la SENAD se están agarrando a golpes, aparentemente hay mucho nerviosismo, mucha furia. Vamos a intentar hablar con los agentes de la SENAD más adelante, pero en estos momentos... Una vergüenza. Llega una pico. Unos imbéciles lo que son. Vaya entero se está riendo de ellos. Ibañez. Pedazo, ni siquiera Ibañez, Dios se salva. Ibañez, te jodieron, mi hijo. Okay. Ibáñez, Ibáñez, ese son mediático, fue un golpe bajo, bajo. ¿Cómo es posible que se nos filtre en una operación tan importante? Ah, para más peñe una y no calle, peñe mujeteada en público. Una vergüenza, Ibáñez. ¿Usted quiere saber cómo se filtró la, la operación? A ver, a ver, a ver. Al término del operativo yo le pedí a todos que me entreguen sus celulares. Toditos le enviaron a alguien avisándole que se iban para la cena. La mayoría de estos números son de celulares cabrito. Algunos sí que es directo a la prensa. Todos le avisaron a alguien que nosotros no íbamos a ese operativo. Ministro, esto no puede seguir así. Y yo no estoy hablando de mí. No estoy hablando de cómo yo quedé ante la prensa. Yepuca pañoña dreje, ministro. La función pública es así. Una vez de cal y después otra de arena. Es como el fútbol, ¿entendés? Un día nos cagan a goles. Pero otra hacemos una de chilena. Tal vez a lo mejor los informantes nos fallaron. Pero la próxima la vamos a pegar de lujo. Yo no estoy hablando de un informante. Yo no estoy hablando de un soplón. Yo estoy hablando de que toda la fuerza está podrida. Porque por la próxima nosotros no le llamamos a la prensa. Entonces nosotros nos preparamos bien y salimos lindo en la tele.
José, ¿eh? Mira que será hijo suyo, pero primero es hijo mío y es mi bebé. ¿Eh? Angie, no te vayan a preocupar. Nosotros no nos vamos a trabajar. Es su primer viaje conmigo y con los muchachos. Pero si vos tenés algún problema con eso, entonces vamos a dejar que él decida. Seba, tu mamá y yo siempre quisimos que vos estudies. Más tu mamá que yo. Pero ¿vos qué preferís? ¿Querés quedarte en la casa o querés venir conmigo? Mamá, sabes yo que no me gusta estudiar. Aparte, qué mejor que ir a laburar con el viejo. Pórtate bien, ¿eh? Mira que esta gente es brava. Seba, esto es para vos. ¿Me estás jodiendo, José? ¿Es necesario eso? O se tiene los huevos para calzar esto, o te meas en los pantalones, pendejo. Chao, mi amor. Cuídate, ¿eh? Claro que tengo huevos, papá. Escuchame una cosa, Seba. Estos tipos saben que nosotros queremos más plata. Lo que no saben es que le vamos a pedir una participación en el negocio. ¿Entendés? ¿Sabes por qué? Porque ahí está la plata, papá. ¿Entendés? Y si no, chao, pistas. Mendoza, ¿por qué puta no estamos yendo por acá? Por la policía, señor José. Están cerrando la ruta a los campesinos. ¿Pero qué policía? ¡Para acá, carajo! ¿Qué pasó? Es el pelado. ¿Qué fue lo que pasó, hijo de puta? Ninguém avisó porra nenhuma, chef. ¿Y vos, turco? Vos, mueve el culo. Sí, está mejor. ¿Sí? ¿Qué desea? Buenos días, señora. Vengo por el coronel Fernández. El ex coronel, querrá decir. ¿Y para qué, por ejemplo? ¿Quién quiere hablar con él? Mis superiores quieren hablar con él, señora. No, él ahora está muy ocupado. Va a tener que ser otro día, amigo. ¿Quién es, Elvira? Nadie, ese rey. Mi coronel, soy el teniente Basilio Aldana. ¿Aldana? ¿Qué relación tiene usted con el teniente Apolonio Aldana? Era mi papá, mi coronel. No me diga. Tu padre era un gran hombre y un excelente militar. Muchas gracias, mi coronel. Necesitan hablar con usted en la comandancia de la Fuerza Armada, mi coronel. ¿La comandancia? Bueno. ¿Pero cómo? ¿Qué? Y vos tampoco te podés ir así, tan cachafa. Pero dijo que era urgente, ¿no es cierto, mijo? Así es, mi coronel. Bueno, Elvira. Vamos, mijo. Ay, mi Dios, este tipo. Vos me dijiste que no, íbamos a la comandancia. Así es, mi coronel. Pero qué bien. Qué bien, che. ¿De cuándo este es el camino a la comandancia? Aldana, ¿escuchó lo que le dije? Tengo orden de llevarle, mi coronel. Anda, veo tu aire acondicionado. Abrí un poco la ventanilla. Estoy muriendo de calor acá. Aquí se murió, Seti. Solo por la memoria de tu padre no te vuelo la cabeza, carajo. Coronel de Oretra, Taina, reclutón.
Respóndame, pues. ¿Dónde lo me está llevando? ¿Eh? Tranquilo, mi amigo coronel. ¿Qué? Ya llegamos. Seguro todos están pensando en el dicho: hierba mala nunca muere. Parece que es cierto. Acá estoy a cargo de la Senat, habiendo sido designado por el presidente de la República. Agradezco a mi antecesor su colaboración para cederme este lugar. A ver, que levante la mano los que me conocen acá. ¿De dónde hay? Agente especial Ibáñez, a su orden, mi coronel. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué veo no levanta la mano? Pensé que no era necesario, señor ministro. Muy bien, señores. Atención. Mi primera orden es que al romper formación, todo el personal presente tome el día de franco. A partir de este momento solo queda aquí el personal de guardia. Porque de mañana empezamos una nueva etapa. Quiero que todos estén bien descansados. Buenas tardes. Pueden disponer. Dijeron que quería ir a orinar. ¿Eh? Date al baño ahora mismo. Espera que todos se vayan y después vení a mi oficina. ¿Entendido? Sí, señor. Aldana, venga conmigo. Yo ya no confío en nadie, Gerard. Hay algunos que son corruptos o son inoperantes. Son ambas cosas a la vez. Ese último operativo daba pena. Vergüenza ajena me dieron. Yo estuve a cargo de ese operativo y me hago responsable, jefe. ¿Eh? En vivo, en directo, estaban ahí payaseando. ¿O qué te hace en público? ¿Qué viejo lo que le pasa a usted? Legalmente, jefe, acá lo que hay que hacer es barajar y repartir todo de vuelta las cartas. Y repartí de vuelta, ¿no, Iván? Acá lo que hay que hacer es tirar el mazo entero al fuego y empezar de cero. Ahí la orden va a que todo eso va a durar que identificado. Se vaya a cualquier otra parte, pero acá no lo quiero. Le di la orden a Aldana. Se vayan a la gerencia o que le envíen al Chaco, a cualquier otro lugar del Chaco, a freír mondongo si quieren. Está bien, jefe. Yo lo que no entiendo nomás cómo nosotros vamos a hacer solo. Si vos querés mandar medio ministerio. Yo tengo luz verde, mijo. Abajo mío está vos, encima de mí, solamente el presidente. Vamos a formar una nueva fuerza especial. Ahora lo que toca es reclutar. Yo sé dónde vamos a empezar. ¡Alto! ¿Quién vive? ¿A dónde creen que van ustedes dos? Más respeto, pues. ¿No se da cuenta que está frente al nuevo ministro de la Senat? ¿Qué pasa? De. Ahora tenemos como ministro a un milico tuyacué. Ibáñez, te presento al peor suboficial bananero de toda la historia. Y al mejor amigo que tengo. El instructor de comando Fariña. Agente Ibáñez. Fariña. Mucho gusto. No hay que ser calentón. Fariña no va a ayudar con la selección de comando. Acá no importa que sean antiguos, recién egresados de otro planeta. Lo fundamental es que sea buena gente. ¿Entendés, Pabariña? Gente leal. Interno Borostea. Y coronel. La discreción. ¿Cuál es su problema con el agente Ibáñez? No tengo ningún problema con él. Agente Ibáñez, mi coronel. Eso sí, fue el encargado de inteligencia de un operativo vergonzoso del cual tuve la mala fortuna de formar parte recientemente. Fuera de eso, no tengo ningún problema con Ibáñez. Sí, fue vergonzoso para todos. Por eso estamos acá. Yo estoy acá porque le rompí la cara al teniente coronel Ortiz. Tú también le rompiste la cara al teniente coronel. Pero no se haga, pues, el simpático con los tiaga. Más respeto, carajo. Acá en su legajo dice que usted no es mal soldado, todo lo contrario. Egresó de la Academia Militar con honores, fue instruido por la Fuerza Armada Estadounidense y está certificado por los Navy SEAL. Realizó estudios en Brasil, Bolivia, Colombia.
Solo que al parecer tiene problemas con la autoridad. De un comando a otro y con todo el respeto que se merece, mi coronel. Uno de los que mandan pierden la vergüenza. Los que obedecen pierden el respeto. O sea, no es una actitud precisamente militar. Pero por eso lo elegimos. Se puede saber exactamente para qué me eligieron, mi coronel. ¿A vos te gusta que esos narcos de mierda te estén tocando el culo como lo están haciendo desde hace tiempo? ¿No te cansa perder partida tras partida? ¿O es que solamente tenés huevo para pegarle a un superior arruinado? Pues para eso no hay que tener ni huevo ni cerebro. No es cuestión de huevos. En un sentido lo correcto. Siempre y cuando a alguien le falte el respeto a un miembro de mi unidad o a mí, yo no iba a tener problema de volver a romperle la cara a un superior. ¡Está prima, Mione! Yo soy más loco que vos. Agradece que no te aplico ahora mismo un correctivo. No confías en nadie, ¿cuál es tu problema? Mi coronel, yo solo confío en las personas que me hablan de frente. Así como te está haciendo ahora. El resto de la gente no es gente. Esa precisamente es la actitud que estoy buscando. Vas a trabajar codo a codo con Ibáñez, creando una nueva unidad de comandos especiales. Con vos al mando. Todos comparecemos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, a mí me alabará toda lengua. Por eso, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Angelita, quiero que sepas que siempre voy a estar contigo y que tu familia jamás les va a faltar nada. Mi familia está ahí abajo ahora. Lo único que necesitan ellos es un poco más de tierra. Vamos a hacer de cuenta que es la única tierra que le tiraste a mi familia. No es que estén muertos, es que no estén vivos. Conmigo no, Salcedo. Yo sé muy bien cómo son las cosas. Yo no quiero que vos estés sola. Eso no es bueno para nadie. Pido a mi virgencita de Cacupé que te dé inteligencia. Así vos a lo mejor te mostrás más accesible. El café bien negro y sin azúcar. Qué ídolo de nuestro jefe ese era, ¿eh? Los cuerpos de asada y esos hijos están calentitos todavía en el piso y el tipo ya, ¿eh? Me está dando la viuda ya, ¿será? Por eso es lo que yo siempre digo, la comida cuando es humano, ¿eh? En atender por nada. Tienes que atender muy bien, ¿eh? O si no, se desprende uno y ¡pap! Al toque se agarra el otro. No, yo de experiencia con mujeres tengo muchísimas.
capo. Te quedaste afuera. Andate a tu casa, Xerá. Pariña, estos 4 hombres que me trajiste no me sirven para nada. En 5 minutos le encontré a toda una manga de buches, hombre. Esto es todo lo que hay que tener algún postulante en serio va a mostrarme. 4. 5 yo elegí. ¿Cómo es 5? Ahí está el quinto. Escapó ese Xerá. ¡Comando! ¡Levántese y preséntese! ¿Qué le pasa, comando? ¡No habla cristiano, pio! ¡El yuco ape, gente! Entender, entiende. Pero es mejor hablarle en guaraní. ¡Permiso, señor instructor! ¡Mirador, Chamorro se presenta! Muy bien, Chamorro. Comando, preséntese. Sargento Ayala, señor capitán. Pero todos mis camaradas me conocen como Tembleque. ¿Y cómo hace para disparar así, Tembleque? Todos me preguntan eso, señor capitán. El temblor desaparece apenas pongo el dedo en el gatillo. Usted tiene un problema, entonces, soldado. No. Tiembla lo más. Buen comando este. Loco y te. Pero es lo mejor que tenemos. A discreción, Tembleque. Este comando viene con nosotros, Marina. ¿Quién es lo que es nuestro hombre acá? ¡Ruso! ¡Yo mire! ¿Pero te parece que le faltan unos jugadores, Fariña? Sí. Confía en mí, capitán. A este. Que vas, no necesita. ¡Está que supide! ¡Vivo, mi oficial! ¡Qué embarete! ¿Qué? Este tu equipo no parece muy disciplinado que digamos, ¿eh? Esta gente nueva que metiste, por ejemplo, ¿qué sabes de ellos? Son jóvenes, recién egresados. No están contaminados. Además, vienen con las mejores recomendaciones. El único que viene de antes conmigo es Espínola. ¿Qué es esto? Encontré lo importante. Me parece que fui bien claro con la orden. Te pedí las transcripciones impresas. 3 copias. Es para ahorrar tiempo y papel nomás. Lo que está ahí es muy importante. Mira, señorita. Entiendo bien que esta sea tu primera semana de trabajo, pero es hora de que alguien te explique cómo funciona esta organización.
Ese señor que está allá se llama Ibáñez. Es nuestro jefe. Él me da una orden y yo la cumplo, porque es mi superior. Y lo mismo debería hacer contigo. Yo te doy una orden, vos cumplís la orden, porque soy tu superior. ¿Se entendió? Señor, ¿puedo hablar con usted un segundo? Sí. ¿Vos no me escuchaste a mí lo que te dije recién? Soy la agente Jara. Tengo algo que informarle, señor. Betty, ¿verdad? Bueno, Betty, veo que no estás muy acostumbrada a una cadena de mandos. Lastimosamente, aquí en la SENAT, la información fluye por canales jerárquicos. Para mí que ya hablamos de ese tema. Sí, señor. Entiendo perfectamente. Pero usted también dijo que si la información era de carácter urgente, que circulara lo más rápido posible. ¿Qué es lo que es tan urgente que yo no puedo leer antes? Betty. Gracias. A ver, me tomé el trabajo de traducir las palabras que son diferentes en significados y usos. Eso quiere decir que una misma frase puede significar varias cosas a la vez, dependiendo de quién está hablando o a quién esté dirigida. Ya faltan copias. En estas grabaciones encontré giros y expresiones que, dependiendo de dónde provengan, pueden significar algo totalmente distinto, señor. Traduje del guaraní, del portugués, del portuñol. Anoté todos los posibles significados, así como también reconstruí la parte de las informaciones que no se escuchaban. Y ahí encontré una información que me parece importante que ustedes sepan. Vaya a hacer su trabajo. Es una orden. Juan, cállate en la posa, amigo, ¿eh? Betty, sin vueltas, ¿cuál es la información? Que en dos noches, todos los teléfonos que tenemos intervenidos se van a reunir en un mismo lugar. Meticuloso y ordenado. Hace falta más mujeres en este ministerio. Dieron las coordenadas donde se van a reunir. ¿Cuántos idiomas manejas? ¿6, 7? Lo que no entiendo es por qué se reúnen todos esa noche. ¿Cómo aprendiste tanto idioma? Ellos hablaron de algún informante. Les pido algo. De a uno. Por favor. Se van a reunir en la estancia del difunto Assad. Hablo 5 idiomas, pero entiendo 8. Parece que es un casamiento. No creo que de la viuda, porque el luto es muy reciente. Y tenía que aprender, señor. Si no, me quedaba fuera de todo. Y no, Ibáñez, no saludo a ningún informante. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Yo en verdad apliqué un puesto en la ONU, señor. Pero tardan mucho en responder. Y yo tengo que trabajar. Mi papá ya no está, ni yo vivo con mi abuelo, que está enfermo. No me queda de otra. Betty, ¿vos sabés quién habla aquí y con quién está hablando? No. No puedo descifrar solo con las voces. Sería genial poder relacionar todo lo que escucho con sus respectivas caras. Así sí voy a poder unir todas las conversaciones. ¿Les puedo preguntar algo? ¿Qué tal si le envían a alguien a ese casamiento? Porque yo pensé, como es una boda, y en una boda hay invitados, capaz ustedes podrían hacerse pasar por invitados. Y yo me puedo ver con ustedes. Así sí voy a poder entender todo lo que se diga, verle las caras a los que hablan y después identificarle cada vez que les escucho. Les prometo que esto es muy importante. Betty, mira, nosotros estamos muy orgullosos de tu trabajo, de verdad. Pero esa tarea es para gente de campo, no para un analista. Pero un casamiento. A un casamiento generalmente uno se va en pareja, ¿o no? Ustedes se van solos. Si yo me voy, vamos a ganar mucho tiempo. Pero ya estás totalmente loco, Ibáñez. De ninguna manera es un riesgo totalmente innecesario, ¿no? Es arriesgado, pero como todo lo que hacemos, hijo.
El tema es que vamos a poder recabar muchísima información y vamos a adelantar nuestro trabajo. De eso se trata. No hay forma de que yo tenga una civil bajo mi mando. No está entrenada. No es agente de campo. Yo no me puedo hacer responsable por lo que le pasa ahí afuera. Aparte, no sé por qué estamos perdiendo el tiempo con esto. Ni siquiera tengo un plan para hacerle entrar, ¿verdad? Hay un plan. Betty descifró quién va a actuar esa noche. ¿Mm? Adivina quién va a actuar. Dale, mami. Roberto Vallejo. Prueba corazón. Qué bien, bobo. La puta madre que los parió, boludo. Loco, yo no puedo ensayar así, hermano. No puedo ensayar así. Boludo, no pegan una puta nota. ¿Qué les pasa, boludo? Y a vos, hermano, larga el sándwich y la concha de tu hermana. Dale, boludo, llegamos a tocar en vivo, así nos van a matar. ¿Están locos, boludo? Yo soy Roberto Vallejo. Pónganse las pilas, boludo. Tres notas de mierda son, boludo. Dale. Me voy a descansar un rato. Les pido, por favor, cuando vuelva, quiero que la canción salga completa. Completa y sin errores. ¿Escucharon? ¿Escuchaste, pelotudo? ¡Despertate, la concha de tu hermana! ¿Y vos qué mirá, culo roto? Tomá, métetelo en el culo a ver si te despertás. Soy una manga de pelotudo. Le voy a pegar una patada en el culo a todo y armar una banda nueva. Roberto Vallejo, soy yo y mi música. La colita, dale, 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 mamita. Dale, 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 que eres bien, po, po, po. ¿Dónde dejé los porros? Tengo un montón de porros armados. Toda la noche pa' que sea mi gatita y me muestre lo que tiene esa colita. Toda la... Pensé que era policía. No. Me asustaste. ¿Querés una seguita? Agente especial Ibáñez. Antidrogas. Opa, el... Él es el Capitán Gorostiaga. Operaciones especiales. Hola. Señor Vallejos. Sí. Gran fan suyo. ¿En serio? No, para nada. Ey, bueno. Es medicinal esto, ¿eh? ¿Con quién lo que vas a salir, mi? Ya te dije que es por trabajo nomás, abuelo. Qué celoso que sos, papá, papá. Así también muera con mi mamá. Sí, me tenía un terror tu papá. Manuel llamaba por teléfono a la casa y atendía yo cortada. Me tenía un cagazo. No me gusta que andes trabajando por la noche, mi hija. ¿A qué es lo que te dedicas últimamente? El único trabajo que yo conozco por la noche... Basta, papá, papá. Te juro que te estás haciendo la cabeza. Ya te dije que me voy a ir a un casamiento con mi compañero de trabajo, que me invita al casamiento de su prima. Porque como era en tu época también, abuelo, los muchachos le siguen invitando a la señorita a irse a los casamientos. ¿Vas a salir con tu jefe? Mira, que si es casado, te va a embromar. Te va a decir que le va a dejar a toda su familia por vos. ¡Abuelo! A nivel ánimo, problema, areíte y se dejate de eso. Basta, papá, papá. Vos sabés bien que no estoy saliendo con mi jefe ni con ninguna otra persona. Y sabés bien también que aunque yo me case y tenga 1000 hijos, igual mamá va a venir conmigo. Cuídate, que no, mi hija. Quédate tranquilo, que yo no me voy a meter en ningún problema. Sácate el abrigo y ven a disfrutar de este flow caliente, mamá. Bienvenido.
puede parar. Esta música es muy especial. Y lleva un baile, baile sensual. Suele volumen que vuelve a empezar. Buenas noches, señorita. ¿Cómo están pasando, eh? Maestro, gracias. Permiso, jefe. ¿Cómo le va? Los invitados están llegando y quiero saber si quiere que tenga alguna fijación especial en alguno de ellos. Le digamos. Capotico, vaya, páselo bien. Mame ron, cojas una mina, no sé. No sé, quieres unas líneas del cielo, lo que usted quiera. Esto es una fiesta. Gracias, mi jefe querido. Voy a brindar por usted, ¿eh? Permiso. No entiendo cómo la deja vivir ahí en esa rata. Viviendo de sorte, filho da puta. Pues nunca dejes que sepa lo que pensás. ¿De qué nos sirve muerto? Mejor démosle sentido a su vida. ¿Y dónde está tu vieja? ¿Algo la sabe? Mamá, por favor, no quiero bajar, por favor. Prefiero matarme. ¿Matarte, María José? Mataron a tu padre, mataron a tu hermano. Se quedaron con todo. Mírame bien. Cada vez que abras las piernas, yo quiero que pienses en una sola cosa. Venganza. Porque está escrito, María José. Sangre con sangre se paga. Mira, mira, mira. Vos vas a ser capaz de comer todos los días. Qué linda hembra. Venga, venga, págale algo. Yo pensé que vos como que te habías arrepentido. No sabía que teníamos esa opción. Es que eres tan rico, mamacita. Yo no puedo creer lo que me están haciendo. No lo puedo creer. No solo está en riesgo mi vida, sino que también está en riesgo mi reputación. Soy Roberto Vallejo Purepa Corazón. Muy bien, no me pueden hacer esto. Ustedes están locos. Ustedes no me pueden poner cualquier mina así para hacerla pasar como si fuese mi novia. No, viejo, están equivocados. Mirá lo que es la casa. Dani me quiere imaginar el bagallo que debe haber ahí adentro. Me la pusieron doblada. Ustedes me quieren cagar. Voy a salir en todos los diarios, en crónica. Viejo, por favor, callate. Por favor, callate. ¿Querés? Sí. ¿Qué hace? ¿Estás loco? Roberto Vallejo en persona. Sí. Te escuché muchísimo ya. Sí, la gente me dice siempre lo mismo. Y me dice los éxitos. Adentro. Sí, te escuché en las grabaciones, hablando con tus amigos que cultivan, comprando droga todo el tiempo. Por eso yo leí que Ibáñez Orostiaga. Todo el mundo dice que Roberto Vallejo fuma la mejor marihuana del país. ¿Qué? Eso también me dicen. Sí, ¿no sacamos una foto? ¿Sacas? Selfie mejor. Gracias. Uh-huh. Así que fan de la cumbia, de Viena, ahí. De ti, ¿verdad? No te hagas, Orostiaga. Sabes bien cómo me llamo. Aunque la verdad, no sabes nada de mí. Ey. Va a tener estos lentes. Betty, ¿qué haces acá? Es muy peligroso esto. Esta es una misión de inteligencia, Orostiaga. Ah, inteligencia. ¿Ok? Ok. Una inteligencia va a tener puestos estos lentes. Y una camarita en el medio. Todo lo que vos veas, vamos a ver después. ¿Está? Ok. Me voy a fijar bien en lo que veo entonces. Eso. Por ejemplo, trata de no mirarme tanto a mí. Sé que me queda ahí en el traje, pero... controlate. Se nota que es alquilado. Cuídate. ¿Qué tal? Adelante, por favor. ¡Salcedo, querido! Mi artista favorito. Gracias. Pero qué facha, che. Muchas gracias. Señora, ¿cómo le va? Un placer. Roberto Vallejos, Urepa Corazón. Betty es novia. Mi novia. Hace unos días. Sí, de ayer. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Nos amamos. Mucho gusto, señorita. Es un placer y huele muy rico. ¿Cómo le va? Bueno, hombre.
Sí. Que no vas a hacer todo el tema del show y te moves ahí, cantás y todo, y yo le cuido esta belleza, si quieres. ¿Sí? Ay, pero no hace falta. A mí me encantan las fiestas. Sobre todo cuando no le conozco a nadie. Uno nunca sabe dónde va a terminar. Mi amor. Exactamente. Dedícame un tema, ¿sí? Sí. Permiso. Vos sí que tenés suerte. Si esa mujer cocina como camina, yo me le como salpegado. Ese es Aníbal. Le reconocí varias grabaciones. Creo que trabaja en la zona del Chaco, pero la verdad que no estoy nomás muy segura todavía. Ese es pequeño Braulio. Yo pensé que era más alto. Estos se odian con Salcedo. Lo que pasa es que se necesitan, por eso no se matan. Explicaban un poco una cosa a Salcedo. Ahora que le casaste a este con la hija de Assad, soy el dueño de las pistas, pio. Está oliendo medio maluco. Pequeño Braulio, ustedes le pueden llamar como quieran. Lo único que te puedo decir es que de ahora en adelante, tu familia y la mía van a empezar a hacer mejores negocios que nuestros padres. Vea un ratito, Salcedo. Todo lo que yo le pagaba a Zap, ahora te tengo que pagar a vos. Upio está loco. Yo he pensado en una nueva forma de negocio. De ahora en adelante, el 50% de todo lo que pasa por mis pistas es mío. ¡Está muy loco! Es eso. O aterricé en Silvio Pettirossi. Todos estos tipos que ven acá se están pulseando para ver quién es el nuevo patrón de los cielos. Yo les prometo que acá Salcedo ya le ganó a todos. ¿Saben lo que me rompe la bola? Salcedo nos permitió verle a todos así como sin nada. ¿Por qué? Tan inútiles somos que le chupa un huevo lo que sepamos o no. Estuvo muy linda la fiesta, ¿sí o qué? Muy linda fiesta, señor. Felicidades. Bien, gracias. ¿Y vos trabajas con Robertico? El señor Roberto es mi jefe, sí. Ah, qué bueno. ¿Y no te gustaría cambiar de jefe? Digo, trabajar conmigo. Muy generosa la oferta, pero le quiero mucho al señor Vallejos. Es un buen jefe. No, sí. Pedazo culo, no estoy hablando acerca de Vallejos, estoy hablando del ministro Fernández. Yo tengo una lista bastante grande de gente que está trabajando ahí adentro y todos ellos trabajan conmigo y les hago ganar una plática muy importante, garantizado. Mira, te voy a dar un celular a ver si te interesa entrar en este jueguito. Una vez más, muy generosa la oferta, pero no conmigo no va a joder, viejo. Pues sabes algo, yo respeto mucho, mucho, mucho a los hombres que tienen cojones y a las cucarachas. Me gusta la gente que va de frente. Javier, ¿vienen para las fotos? Sí, mi amor, lo que usted diga, venga para acá. Ay, venga, venga, vení, abrázame. Eso. Nos vemos, Ivote. Un momento, por favor, présteme atención que quiero decir unas palabras para un brindis, porque acá veo mucho amor en las caras de todos. Así que levantemos todas las copas y ¡viva los novios! ¡Viva! ¡Música, maestro! ¡Vamos! Ella no quedó otra que abortar el operativo y rajar de ahí. Bueno, por lo menos ya le tenemos a todos.
De algo nos va a servir. De mucho. Lo que hizo Salcedo ahí es mostrarnos sus enemigos. Él no sabía que necesitábamos su cara para unir con sus voces. En realidad, uno de ellos es Santana, nuestro infiltrado ministro. Pero tampoco es confianza. Y así como dice Gorostiaga, a ellos les chupa un huevo lo que nosotros sepamos o no. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque nunca le dimos duro. Y ahora vamos a darle duro. Ahora que sabemos quién es quién. Nuestra valiente agente Betty va a descifrar las grabaciones que están pendientes cuando tengamos toda la información necesaria. Le vamos a dar una patada en el culo a ese Javier Salcedo, que ni su nieto se van a poder sentar en lo fuerte que la mano. ¡Solo quiero que tiemble el piso! Operación confirmada. Ok, copiado. Luz verde. Jefe, ¿todo bien? ¿En qué le puedo ser útil? Dígame, jefe. Vos me puedes servir de 141 millones de formas distintas, carnalito. Órale. ¿Qué pasa, jefe? Jefe, ¿qué pasa? ¿Por qué me hacen esto, jefe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo. Sentate y callate. Mira, y quiero saber algo muy importante. ¿Cuáles son los números de teléfonos que tienen intervenidos? Pero también quiero saber si ya descifraron los códigos o no. Y no sé de qué me estás hablando, jefe. Te juro que no sé de qué me estás hablando. A ver, ¿tú quieres que yo me enoje? Vos no me quieres ver enojado. No, jefe, quiero. Yo ya sé que tú eres una rata, trabajas para la Senat. De hecho, fíjate algo. Yo hace mucho tiempo sé que vos trabajas con la Senat. Lo que pasa es que yo te he dejado que pase eso. Mira, esto es muy simple. Hay una mierda que yo no puedo entender. ¿Cómo la Senat se entera de mis cargamentos? Si vos no sabés, respondeme. Anda. Yo no sé, jefe. Yo no sé mucho, jefe. Te juro que no sé mucho. Yo trabajo para la Senat, yo voy informando. No hace mucho que no tengo contacto con mi oficial. Dante, por favor. Te juro que no tengo nada, jefe. Yo soy tu familia, jefe. Soy tu familia. ¡Qué la boca, po! ¡Qué la boca! De verdad es una lástima. Porque vos me caías muy bien. Relájate. Tu vida, para mí, que no tiene un gran valor. Es como cordero. 10.000 a mi izquierda, 10.000 a mi derecha. Mira. En el nombre de Cristo. Buen día, señorita. ¿Cómo amaneceu? ¿Tiene café? ¿Leche? No sabía que estabas, ¿eh? No te oí llegar. Llegué tarde. ¿Qué? ¿Algún problema? Que un hombre ahora acaso no puede pasar la noche con su mujer.
en su propia casa. Que bosta de merda. Ai, caralho. Oi, Delicinha. Não acredito. Vas a estar para a cena? Não se preocupe, senhorita. Vou passar uns dias afuera, recebendo cargamento de delivery. Via aérea, sabe? Cara de verga de Rottweiler. La reputísima madre que lo reparió. Le tira toda la mierda. Hijo de puta. La puta que te pa... ¿Qué? No, perdone. No sabía que era usted. Cuidado. Perdón. El pegamento está fresco todavía, Gorostea. Está muy bueno. ¿Es tuyo? El ministro hizo tanto que me parece que ya no sé a dónde meter. No creo que sea eso. Creo que está muy agradecido con todo lo que está haciendo acá. Y este es como su... gracias. Pues sí. Sí. A mí que ustedes hacen todo el trabajo. No. Nosotros estamos empeñados allá afuera. Es como... es lo único que sabemos hacer. Ustedes hacen acá la inteligencia que nos dan. Sin eso estaríamos ciegas. Gracias. Gracias, Gorostea. Igual... siento que no aporto lo suficiente, pero... bueno, supongo que nos pasa a todos, ¿verdad? Pero gracias. ¿Te falta mucho? ¿Por qué? No sé, si estás terminando y ya te ibas, yo me estoy yendo. Te puedo acompañar, es tarde. Pero no pasa nada, yo me voy siempre sola, no, no importa. Sí, me di cuenta de eso. Siempre te vas sola y quiero acompañarte. ¿Te parece bien? Bueno. Voy a buscar mi campera, entonces... ¿Qué hay, Ibáñez? Ahora. Ibáñez, no puede ser mañana, será a primera hora. Bueno, dale, dale, está bien. En 15 estoy ahí. En 15, Ibáñez. De ti. Anda, anda tranquilo. Yo igualmente voy a quedar acá hasta que se seque todo el avioncito, así que anda tranquilo. Eso que dijiste recién, lo de que de repente sentí que no aportás lo suficiente acá. ¿Qué pasó? No sé por qué me hizo acordar a lo que decía mi abuelo.
Él no era un hombre religioso. Y esto es como lo más cercano a un rezo que alguna vez le escuché decir. Y repetía y repetía y se me quedó. Y él decía... Yo soy una pequeña parte del universo. Pero el universo está incompleto sin mí. Buenas noches, Betty. ¿Qué es lo que te pasa ya otra vez, mi hija? ¿Estás bien? Sí, aún me asustaste, hermano. Va, ¿y cómo dice con avión y con a mi hija? No, algo del trabajo, a lo mejor no preguntas. Sí, pero... ¡Qué pa' corazón! ¿Qué haces, capo? Qué lindo. Pará, no estoy para joda. Bueno, ¿qué pasó? No sé si se vení porque... Hay alguien que quiere hablar con ustedes. ¿Quién quiere hablarnos? No me gusta nada de esto, Ibañez. No me gusta para nada de esto. Pará un poco. Guardá eso, fanático. Guardá. ¿Usted pensás que te vas a venir acá para que te maten, tarado? Sos loco. Acá laburo yo, hermano. Claro, pero viniendo de vos cualquier cosa se espera. Bueno, acá no. Bueno, déjame. Para ahí. Quiero hablar con él solo. Pásalo a mi compañero, vos sos responsable. ¿Usted sabe por qué están muertos mi marido y mi hijo? Señora Assad, ¿qué hace usted acá? Mi marido y mi hijo están muertos por medírselas con esos hijos de una gran puta. ¿Y para qué contactó con nosotros? Mi marido estaba convencido de que esta gente era capaz de cualquier cosa con tal de usar nuestras pistas. ¿Y sabe qué? Mi marido estaba equivocado. Y hoy mi hijo está muerto. Mire, señora, lamento su pérdida, de verdad. Hay una carga en camino. Una carga muy importante. Y la van a bajar en una de mis pistas. ¿Qué le hace suponer que yo debo creer en usted? Dante, hoy es su yerno. Una joyita, mi yerno, ¿no? Una joyita. Está bien, no me crea. Vaya y haga su trabajo, ¿quiere? Por supuesto. Yo me encargo de eso. Pongo un brindis, señores, por la nueva CENAD. Por la nueva CENAD. Fariña, ¿y cuántos eran? En el galpón, 8 por ahí. ¿Y ustedes cuántos eran? 5. Les explico, muchachos. Al narco se le cae de sorpresa. Se cae a todo. Nadie quiere morir, mucho menos nosotros. Así mismo, ¿eh? ¿Vos qué decís, Betty? No sé, Orostia. Yo creo que la muerte nos sonríe todos los días. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros es devolverle la sonrisa. ¿Qué es lo que decís, Betty? No sé yo. ¿Vos creíste eso en tu Facebook? Ah. Son profundos, había sido hostia. Buenas. Buenas. Pongo un brindis por el ministro Fernández. Cariña, ma, es biopea. Obvio, un brindis en hora de trabajo. No nace amigo. Entendé, ministro. Hace 20 años le conozco. Nunca lo supo farrear. Yo no celebro logros menores. Todavía falta mucho. No hay pues tiempo para festejar. Siéntense. Señor ministro, Orostiaga y yo recibimos la información de que una carga muy importante estaría llegando vía aérea
entre mañana y el 24 de octubre. ¿Sabemos dónde bajan? Bueno, según nuestro informante, en una de las pistas de ASAT. Sabemos que son 10 pistas. Pertenecen a ASAT, bueno, a la viuda ahora. Estas tres de acá están inundadas, no se les descartamos. Entonces quedamos con Bacaretá, Laguna Tuerta, Old John, Villa Emilia, Toro Rey, Cuarajú y Poncho Azul. La situación es que las pistas están a varios kilómetros una de otra. Y la única manera para entrar y realmente vigilarlas bien sería por el monte, más o menos esta zona acá. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que los pilotos al aterrizar normalmente no apagan los motores. ¿Mm? A veces sí, pero de igual manera en cuestión de minutos ellos cargan o descargan. Si nosotros no tenemos exactamente la pista en donde van a aterrizar, va a ser imposible caerles. A no ser que nos descifren esos códigos. Todavía no desciframos el código. Cambiaron los teléfonos, Gorostea. Pero estamos trabajando día y noche en eso. Betty y los muchachos van a poder intervenir todos esos teléfonos. Sí, señora. Así mismo. Es cuestión de tiempo nomás ya. Espero que ese sea el caso, porque ahora mismo estamos a ciegas. Y lo que sea que está pasando ahora mismo. Mira, Gorostea, lo que yo hago no es tan simple y básico como agarrar un arma, apuntar y disparar. Ni siquiera el piloto sabe dónde va a aterrizar. Solo unos minutos antes él recibe el mensaje, siempre en código. Nosotros acá cruzamos todos los mensajes y el código es móvil. Ellos nunca jamás dicen el mismo nombre. O sea que no vamos a poder interceptar esa carga a tiempo. Son 7 pistas. Tratemos de eliminar todas las que podamos. ¿Cómo sería eso? Estas acá están en zona de plantaciones. Es cierto. Ahí hay por lo menos 400 hectáreas de plantación de marihuana, ministro. Exactamente. ¿Qué tal si les caemos y les prendemos fuego? Entre la humareda y nuestra presencia en el área, esas 3 pistas quedan deshabilitadas. Y ahí solo quedan Bacaretá, Laguna Tuerta, Poncho Azul, Old John. Se reducen a 4. Esto es monte cerrado. Yo puedo llegar con mi unidad hasta acá y abordamos instrucciones. Betty va a descifrar los códigos necesarios y vos vas a tener tus instrucciones Gorostea. ¿Sí, Betty? Por supuesto, señor ministro. ¿Qué pasa, Espínola? Adelante. Espínola, ¿qué pasa? Me habla su nombre, señor ministro. ¿Qué es eso? Estás con esa cara conmigo. Mariña, ahora mismo te vas a quemar esos campos. Pero, o sea, alistate y moviliza tu comando. Sí, señor. Y vos, Ibañez, me conseguí el nombre de esa pita. Sí, señor. Calor de mierda, hace acá de noche. Parece que siempre la primera noche la más jodida. Me temblé que acá todas las noches son la misma noche. Core ruso, Gerardo. Rusito, rusito. ¿Qué hay? Hambre. Ruso, tenés suerte. Te traje acá el purete. Para darle un poquito de sabor a lo que estás haciendo. Toma, Ruso. No pues así, imbécil. ¿Qué se tiene que poner ahí? ¿Vole eso? Un olor a baño público. ¡La puta, chamorro! ¡Gran puta, chamorro! ¡Date carajo! ¿Qué hay por la careta, chamorro? Chaparrones dorados, eso no va a mi cabita. Va, es pion de las estuares. Psst, Ruso. Haceme piecito. ¿Qué? Piecito.
¿No sabes lo que es, piecito? Vení, te voy a mostrar. Dame. Uso. Dame. Pone tu mano así. Yo pongo mis pies ahí. Me levantas. Me subo acá. Piecito. Y no hay pie manito, entonces. Y otro. Ruso, ¿qué carajo hiciste? Me subiste al revés, boludo. Ruso, me subiste mal, será. Ruso. Ya, pero yo me voy a la cabeza. No. Comando, aquí base. ¿Me copian? Todo calmo por acá, aguardando cualquier información sobre esos códigos. Y muy agradecido con todo lo que están ahí trabajando en esto. Cambio. Recibido, comando. Por aquí sin novedades. Y agradecido también con ustedes. Cambio y fuera. Eran ellos, ¿verdad? ¿Están bien? Están bien. Andate nomás a tu casa. Mañana continuamos, ¿sí, va? Ellos están allá. Lo menos que podemos hacer es estar acá para ellos. ¡Hala! ¿Estás seguro, tía Gallera? Arriba, ahí. Suerte, yo niño. Chamurro. ¿De hacia dónde sos vos? De hacia Pilar, mi capitán. Ah, mira. Donde vive la gente más linda de Paraguay. Tú hice estrella, bien de pueblo, chamurro. Oye, machurrito campaña. Miss Pilar. No le haces caso a este. Contame un poco y ahí aprendiste a esconderte en Pilar. Por ser abono a mi capitán, porque nos falta el ayahuasca a carrera, Jave. Resulta que mi abuelo, como un becuche la historia de la guerra del Chaco, él pues fue jefe patrullero en el frente. Catupo de era mi abuelo y sabía esconderse. Mataba yaguareté, cureca, güey. Maricador era. Y así lo que él me enseñó una vez para pescar a un yaguareté, me dijo. ¿Cómo pescar un yaguareté? Y sí, mi capitán. Un bojo y cuepaitela y yao, vacatupe. Porque la yaguareté, jousela so'o, de cualquier bicho. Y aguareté letradito, gina mi hijo, e dice, porque un jetú huele de lejos. Y por el olor nomás sabe lo que hay en su camino. Si es cristiano o cualquier cucaracha. Are yucagua, are yupianate, ibra ibatere. Y ahí le pesca. Le mangue, ¡ah, ese es una bebé! Y cuando se acerca despacito, Ina. Ahí le clavas una bala, peisubambutetebe, en el medio de su frente. ¡Pum! ¡Chao, tigre! Upear el anda y por y la peisa, peisa antes de ser topada, mi capitán. O sea, o era carnada y anzuelo al mismo tiempo, chamorro. Así es, mi capitán. De familia el tema del yecuarú, entonces. Sobre tembleque. Capitán. De mitad, ¿eh? Capitán. ¿Para cuándo vio el casorio? ¿Casorio? ¿De quién vio? Mío. No, no. No, comando. Eso no es lo mío, será. No. Ni siquiera con la que es muy brava, vio, mi capitán. Una que le gusta descifrar cosas. Yo no sé qué me están hablando, comando. Te están hablando en japonés, mami. Demasiado se nota que se gusta, demasiado obvio. Sí,
¿Sabe qué? ¿Qué tan? Su ojo se pone así, tipo corazoncito, loco. Tipo WhatsApp. ¿En serio? Se mil. Va, en tiempo. Corre todo, señor. Vos, ruso, ¿tienes novia? No, capitán. ¿Y con tu familia? No, vivo solo. ¿Y tus padres? Murieron cuando yo era chico. Lo mío también, comando. ¿Y cómo fue para que termine en operaciones especiales? El suboficial Fariña. Él era el mejor amigo de mamá. Después del accidente, me adoptó. Y así entré en este mundo. Un gran hombre ese Fariña. Capitán. Legalmente, yo creo que a Betty le gusta tu cutis. ¡Qué plazo, ustedes! Bueno, ya toma primera guardia. Descansen, muchachos. Mañana un día largo. Buenas noches. Buenas noches, capitán. Para pescar yaguareté y meada de humano para pescar ocho billos. Base, orosqueada, prueba de equipo. Copiado. Tío, 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 dame 5 minutos para la ayuda de los hermanos. ¿Dónde capé? Yo no me Déjate nada de joder, será. ¿Sabes bien o como de por acá? Mientras más tranquilo el monte, más peligro hay. ¿Qué lo entrenas, capé? Vamos con allá, está muy ponzo, güey. Vayan a sus casas.
vuelvan con los suyos. Tengan la seguridad que cuentan con mi apoyo y consideración. Yo voy a estar acá para seguir adelante. Vamos. Vos no fuiste culpable de su muerte. Yo no fui el culpable. ¿Quién fue? Si él estaba en la escuela y yo me fui a sacarle. Ya cumplió con su deber, ya estaba descansando. Yo me fui a buscarle. A Ricardo le devolviste la vida. Él era un comando. Necesitaba vivir como comando. Vos le diste la oportunidad de elegir. Y él eligió acompañarte, mi amor. ¿De qué sirvió si ahora está muerto? Jamás él te reprocharía nada, Ramón. Tu narco hijo de puta. Está cambiando todas las reglas. Tengo miedo, Elvira. A vos te pasa algo, yo me muero. ¿Vos crees que después de todos estos años yo te voy a dejar solo ahora? Jamás, jamás, mi amor. Jamás. ¿Por qué no descansas un rato, Geraldine? No puedo aún. Tengo que trabajar. Mucha gente depende de esto. ¿Estás armando un equipo de fútbol brasileño, vio ser aquí? ¿Qué es lo que hiciste, papá? Y por la lista esta que hiciste. Esto te digo. Balú, por ejemplo. Número lateral del Cruzeiro por mucho tiempo. Vamos a ponerlo. Después, Adílio. Adílio era un crack también. Vale. Y vale. Pero nadie le conoce. ¿Por qué? Porque jugaba consigo. Tostado, atacante número 9. Estos dos son arqueros, Seti y Gilmar. Después, estos son volantes de marca. Estos tres. Mami, 5 defensas que era. Esto era defensa. Cafú fue un gran lateral. Hija, ¿por qué no me dijiste que a vos te interesaba el fútbol? Buenos días, señor ministro. Estamos todos, señor. Falta Betty. No solo falta Betty, ministro. Perdimos contacto con los comandos. Gorostiaga inició una llamada por SATCOM, pero se cortó de la nada. Están incomunicados. Ya está. La clave está en la lista de nombres. Mi abuelo me ayudó. La clave es el fútbol. Son todos futbolistas brasileños. Miren, Balú, Alemão, Aldair, la clave está acá. ¿Podés repetir su nombre, agente Harden? Sí. Balú, Aldair, Alemão, después tengo Massinho. En ese caso tendría que seguir algún patrón, el orden de las pistas con alguna formación típica de fútbol. Puede ser 4-4-2. Este es un típico 4-3-3, si te fijas acá. Este sería lateral derecho, este lateral izquierdo. En la línea defensiva, acá los dos centrales. Medio campo. Volante por derecha, volante por izquierda. Y este es el centro forward. O sea, que lo que nosotros tenemos que hacer es estar atentos a escuchar el nombre de un jugador de fútbol en una de estas posiciones. Correcto. Perfecto, bien, agente. Ahora, ¿cómo le vamos a avisar a Gorostiaga y a su equipo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Están aislados, en medio de la selva, sin comunicación. Alguien les va a tener que avisar. Ha 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 ha.
Tengo que calmar, mamá. Pellado a Psycho. Ay, con cuerpo en todo. No te preocupes, eso es mucho más nuevo en la plantación. Tranquila, mamá. Calmate, hombre, ¿qué será? Ibañez hoy. ¿Qué pariste, peón? Qué puta. Qué suerte que la encontré, carajo. Alguien le va a tener que avisar. Yo creo que va a ser mejor si le decimos Tembleque y yo como comando. Fanina era un yaguarete. Y este hijo de puta se equivocaron. Significa mucho que hayas venido hasta acá a avisarnos, Ibañez. Y lo de los códigos. Gracias. Es mi trabajo. Y lo de los códigos es mérito de Betty. Bueno, hacen bien su trabajo, entonces. Hay una confirmación de que fue Dante. Sí. Sí. Y Dante es el que se suele ir a supervisar estas pistas. El mismo. Mm. Bueno, entonces este es el plan. Mañana, cuando nos llamen a avisar cuál es esa pista, vamos a ir hasta ahí. Voy a colocar a Tembleque a 200 metros. Y le vamos a liquidar a todito de estos hijos de puta, sin dejar rastro. Y nos vamos a nuestra casa. Y ese es el plan, Ibañez. Si vamos a hacer eso, también vamos a tener que contratar un buen abogado. Porque nos vamos a ir todos presos por homicidio. Llama ese. Averigua un poco. Te llama ese. Guillalma Santos. Juan el Palmeiras. El tipo jugaba por derecha. Pero también era central, la puta. Viste que en esa época, pues, los carrileros no atacaban tanto como ahora. Si el código es correcto, tiene que ser lateral derecho, sin dudar. Bacareta. ¿Quién? Entreguen la información de manera segura y rápida. Vamos, no hay tiempo que perder. Betty. Villalma S. Repito. Villalma S. Ya volvete aquí, base. Copiado. Paqueta. Cambio fuera. No. No hay más. Listo, paqueta. Despertarla todo, despertarla todo. Ibañez. Está por arriba. Está por arriba. Arriba. Dale, pues, Ibañez. Arriba.
Batecopio, comandante. Van a usar la pista hoy. Se anda ahí de problema. Vuelva a su casilla. Dale, dale, dale. Dale. Tío, cambio, güey. Dale. Es sin de mierda.